Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar la letra capital en Word. Bien, la letra capital en Word, miren, es esta letra más grande que el resto de textos, como es en este caso la O, ¿no? El mismo Word, miren, nos da una herramienta para insertar esta letra capital. Le podemos cambiar de tamaño y también variar la distancia entre la letra capital y el texto, ¿no? Seguramente ustedes se preguntarán que fácilmente pueden cambiar el tamaño. Miren, yo voy a cambiar acá el tamaño para que vean la diferencia, ¿ok? Quiero que observen que la letra capital siempre queda, miren, se podría decir... en el medio de los textos, ¿ok? No es como cambiar el tamaño y miren cómo se podría decir que este está más arriba, ¿no? Y el texto siempre queda abajo. En cambio, con la letra capital, miren como que se centra más. Bien, ¿cómo insertamos esta letra capital? Miren, le voy a cambiar nuevamente el tamaño. En realidad eso es muy fácil. Miren, vamos acá a seleccionar la letra que queremos cambiarle el tamaño. Vamos a ir a la pestañita insertar, acá pestaña insertar, y a la mano derecha, miren, acá en el grupo de texto, mano derecha superior, en el grupo de texto tenemos letra capital. Acá está clarito, miren, damos un clic y luego de eso le damos opciones de letra capital. Un clic acá, les va a saltar esta nueva ventanita que estamos observando y miren, podemos utilizar dos modelos, ok, miren, el texto y en margen. En margen queda todo el texto a la derecha, ¿no? En texto puedes también insertar texto abajo, como es en este caso, ¿no? Miren, yo voy a poner acá en el centro, en texto. Acá eligen el tipo de fuente, el que quieran. Líneas que ocupa. Básicamente acá es el tamaño. Yo le voy a poner, por ejemplo, 4. Miren, le voy a poner 4, acepto. Y miren, el tamaño ya acaba de variar. Ahora es 4. Y miren el texto que siempre está ordenadito, ¿no? O sea, desde arriba hasta abajo. Vamos a ponerle 2. Voy a seleccionar, miren, con un clic selecciono. Nuevamente nos vamos a la pestaña insertar. Y acá en letra capital vamos a dar un clic y vamos a buscar opciones de letra capital. Un clic acá, ya lo sabemos, ¿no? Acá en líneas que ocupa yo le voy a poner 2. Miren, para que sea más pequeño. Acepto y miren que ahora está más pequeñito. Si quiero... miren, cambiar o variar la distancia, quiero aumentarlo, simplemente un clic acá, nuevamente nos vamos a letra capital y después de eso nos vamos a opciones de letra capital. Acá otra vez vamos a tener esta ventanita y distancia del texto. Miren, vamos a ponerle 2 centímetros para que vean, para que se den cuenta fácilmente la distancia. Acepto y miren que el texto ahora está a 2 centímetros. Ok, no es recomendable, ¿no? Vamos a seleccionar nuevamente letra capital. Vamos a ir a letra capital, opciones de letra capital. Y acá podían trabajar, miren, con 0. Por ejemplo, acá está 0.3. Miren, la distancia se podría decir que es prudente, ¿no? Yo le voy a poner a 0.2. Miren, a 0.2 centímetros. Acepto y el texto, miren, se acaba de pegar un poco más. Bien, eso ya depende de ustedes. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, comenta este video para yo responderte, ¿bien? Si deseas que haga algún video de algún tipo, también puedes comentar este mismo video para yo leerte y así en la próxima vez realizar un video. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.